Ser Historia, con Nacho Ares. Una historia yace oculta bajo la arena de Arabia desde hace más de 3.000 años. Donde ahora sopla el viento del desierto, tiempo atrás había florecido una tierra rica y fértil. En su centro, una ciudad con altas torres. Su gobernante más famoso fue la legendaria figura bíblica, a la que conocemos como Reina de Saba, una mujer inmortalizada en los antiguos documentos religiosos como la amante del rey Salomón. La verdad sobre esta mujer mítica y la civilización que gobernó está surgiendo ahora de la arena, gracias a que los arqueólogos usan las últimas tecnologías para reconstruir su santuario más sagrado. Como escuchamos en este inicio de un documental de televisión, la reina de Saba, detrás del mito, el país de Yemen, en la península arábiga, ha sido considerada la cuna del reino de Saba. Y desde luego que hay tradiciones que así lo atestiguan. Sin embargo, parece que es muy posible que la cuna de este mítico reino, no tan mítico, pero más real, y con una historiografía seria y profunda, se extendió no solamente por la península arábiga, sino por algunos lugares de África, el África Negra, en concreto Etiopía, y que sería precisamente en este lugar, en Etiopía, en donde se encontraba la base, la capital del reino. Y de ahí procedía la legendaria reina de Saba, la misma que enamoró al rey Salomón hace prácticamente 3.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues trastocaría muchos de los aspectos culturales que hoy damos por sentados. La reina de Saba no sería blanca, sería una reina negra. Y esto, a lo largo de la historia del siglo XX, ha sido algo que no ha caído muy bien en muchos historiadores, sobre todo estadounidenses. A lo largo, como digo, de las últimas décadas, aunque poco a poco la historiografía va cambiando el sentido del rostro, el sentido del color del rostro de esta maravillosa reina que tanto ha fascinado a generaciones y generaciones a lo largo de la historia. Ella va a ser el protagonista del Cronovisor junto con Jesús Callejo en la primera parte de nuestro programa, pero siempre, como siempre digo, tendremos 2 horas repletas de historia. Bienvenidos a Ser Historia, la reina de Saba, que hemos conocido a través de películas, a través del cine, ha proyectado una idea de una mujer hermosísima, exotísima, blanca, y que, según parece, podría ser, con todas las de la ley seguramente, fue negra. A ella vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa, pero habrá muchísimas cosas más. Hablaremos de la 9, esa división militar que fue la primera en entrar en París, junto con los aliados, para acabar expulsando al nazismo de la capital francesa. La 9 era una división española. Hablaremos también de las primeras iglesias en el Mediterráneo Oriental. Hablaremos de la guerra de secesión, la guerra civil americana, y de momias, y de muchísimas cosas más en un programa especial, como siempre, de Ser Historia, aquí en la cadena SER. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Un placer, una semana más. Hoy tenemos un cronovisor especial, sí. Porque vamos a caminar entre la delgada línea del mito, de la realidad, de la historicidad, incluso de la broma, ¿no? Sí, bueno, está bien. Bueno, es verdad que estamos hablando de personajes mitad leyenda, mitad historia. Más historia que leyenda. Uh-huh. Pero claro, si nos vamos 3.000 años atrás, pues te puedes imaginar que documentos escritos no hay demasiados. Los que hay son textos religiosos y ya sabemos cómo se las gastan los textos religiosos.
Pero en concreto hay tres textos religiosos que son muy importantes, cada uno aportando su granito de arena, algunos con más detalle, otros con menos. Uno sería la Biblia, el Antiguo Testamento, está claro, por ejemplo, el primer libro de los Reyes. Otro sería el Corán, también hace en referencia a Salomón y a la reina de Saba. Fíjate, Jesús, que hay un detalle que mucha gente no conoce, y es que uno cae en la cuenta, y en el Corán hay referencias a muchos protagonistas de la tradición judío-cristiana, entre ellos, por ejemplo, la Virgen María aparece infinidad de veces mencionada, más veces que la madre del profeta, de la madre de Mahoma, lo que ya nos está haciendo ver que son libros que se complementan, ¿no? La Biblia y el Corán se complementan para ese conocimiento, a ver, histórico con todas las comillas del mundo, ¿no? Pero no deja de ser una tradición. Sí, sí, es verdad, y así hay que tomarlo. Es decir, hay que tomarlo también muchas veces como verdades reveladas, no lo olvidemos también, ¿no? Y el otro texto sagrado que te comentaba es un texto etíope, nos vamos a tierras de Etiopía, que es donde estaba el antiguo reino de Saba, abarcaba mucho más, luego lo comentaremos, ¿no?, a nivel geográfico. Y ese es el Quebra Nagás, que es el libro de la gloria de los reyes, donde se habla con mucho más detalle de ese encuentro y de esa descendencia, porque al fin y al cabo, cuando se encuentra Salomón y la reina de Saba, además de entregarse muchos regalos, también hay descendencia genética, ya hablaremos de Menelik, y de una dinastía salomónica. Dinastía salomónica que llega hasta el siglo XX, llega hasta 1974. Por eso es muy importante saber los orígenes. Y tú lo has dicho bien, orígenes que forman parte de la tradición, de la leyenda, pero para los etíopes es historia viva, historia sagrada. Bueno, pues Jesús, como siempre, tengo aquí el teclado de nuestro cronovisor dispuesto para comenzar un viaje a una fecha. ¿Cuál es la fecha que nos propones? Bueno, pues una fecha llamativa para muchos y luego explicaremos por qué. Vamos al 15 de mayo del año 941 antes de Cristo. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Boato, música, lujo y dos personajes. Imagino que a quien estamos viendo ahí, esa mujer, es la reina de Saba y aquel caballero es el rey Salomón. Sí, pero llaman mucho la atención. Yo creo que no hace falta ser muy listos en este caso. Es verdad que tenemos documentación privilegiada, pero en este caso la reina de Saba se la nota por, no solo por las vestiduras, sino también por su piel. Estamos hablando de una reina negra, no lo olvidemos. Y al rey Salomón, evidentemente, es el que está ocupando el trono. En fin, la pompa, el boato, la circunstancia es tan impresionante que la propia reina de Saba, cuando está llegando este momento, también está sorprendida por la riqueza. Y mira que viene también de un lugar donde esa riqueza pues es muy ostentoria. Claro, aparte, previamente, antes del momento en el que hemos llegado con nuestro cronovisor, se han hecho intercambios de regalos con las cohortes y los comités respectivos, porque ya sabes que aquí, antes de que se vean cara a cara, antes de que esa mirada se crucen entre estos dos soberanos, antes ha habido pues distintos emisarios, consejeros y regalos. Regalos por parte de la reina de Saba, sabiendo dónde viene. Esto es lo bueno que tenemos. Ahora vamos a fijar muchas cosas que hasta ese momento se pensaban que eran leyenda, pero estamos viendo que no es leyenda. Los personajes están ahí, somos testigos de que existieron. Existieron, son personajes físicos de carne y hueso, existieron. Por lo tanto, ya desmentimos una de esas leyendas urbanas de que posiblemente no iban a existir y que todo es una fabulación posterior. No, ahí están. Por otra parte, estamos hablando de qué, fíjate, de Etiopía. O sea, siempre se ha especulado si venía de Yemen. Es cierto que en aquel momento el reino de Saba ocupaba lo que actualmente es Etiopía, lo que actualmente es Eritrea, lo que actualmente es Djibouti y lo que también sería parte del Yemen. De ahí que haya esa cierta confusión, porque Marib, por ejemplo, que está en el sur de Yemen, sería una de las capitales, pero uno de los centros comerciales importantes del reino de Saba de hace 3.000 años. Por lo tanto, no es contradictoria esa información. Podemos verificar que todo es correcto. Bueno, una vez que se cruzan, y aquí este es el momento histórico que hemos elegido, esta fecha aproximada, evidentemente, pues estamos hablando de mediados del siglo X antes de Cristo, aquí hay una pequeña prueba que le está poniendo Salomón, y somos testigos de ello, porque Salomón había oído, igual que pasaba con la reina de Saba, hasta ese momento habían oído, pues bueno, ciertas leyendas de uno y de otro. En el caso de Salomón, que era muy sabio y que era muy rico, entonces la reina de Saba dice, bueno, ya veremos a ver si es sabio y a ver si es rico. Y Salomón había oído de la reina de Saba
precisamente por el lugar exótico donde procedía, que hay las mujeres que eran muy guapas, muy bellas, pero que tenían una cierta deformidad en las extremidades, que tenían patas de oca. Algunas versiones dicen patas de cabra. Entonces él quiere comprobarlo, él sabe que va a venir, en fin, vestida, con ricos ropajes y que va a venir posiblemente pues con una larga túnica. Entonces, para ver si realmente esa leyenda es cierta, ¿qué se le ocurre? Levantarle la... Claro, pero claro, no se la va a levantar él. Quedaría un poco feo y menos en el primer encuentro, ¿no? Luego tendrán otro tipo de encuentros. Entonces, hace que el pasillo por donde ella va a pasear y donde va a caminar hasta el trono de Salomón, lo va a poner de agua. Otros dicen que de un espejo. ¿Para qué? Para que se vea claramente cuando ella va caminando. La versión más tradicional es que hay como un poco de agua para que ella se tenga que descalzar, pero también para que ella se tenga que remangar. Entonces, al remangar un poco su falda o su túnica, para no mojarse, ahí es cuando Salomón descubre la auténtica verdad. Y la auténtica verdad es que no tiene pies de cabra, ni pies de oca. Es una persona normal. Tiene pies femeninos, tiene unos pies muy cuidados, y entonces eso ya desmonta una cierta leyenda. Y los dos, en este momento clave, que además ya digo, así lo cuenta el Cabra Negás y también otras tradiciones, en ese momento clave los dos descubren algo fundamental. Por una parte, que Salomón tonto no era y que era muy rico, y por otra parte descubre que la reina de Saba era muy bella, y que no tenía pies de animal, por lo tanto no tenía una naturaleza híbrida como le habían dicho sus consejeros, y eso le tranquiliza porque luego tiene planes con ella, planes que luego descubriremos. Yo hubiera puesto una superficie de tierra muy fina mojada para que dejara huellas, y así de una manera sutil lo puedes observar de la misma manera, ¿no? Pero podía haber llevado aquí zapatos. Entonces lo del agua servía precisamente para que se descalzara. Ahí este Salomón me gana en todo, me gana en todo. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión precisamente titulado La reina de Saba, detrás del mito, un documental de Alexander Dunlop, en el que se nos habla de una de esas primeras intentonas, ¿no? De recuperar la historicidad de esta reina en uno de los lugares donde tú decías, en Yemen, en esas excavaciones que se realizaron en 1952 por parte del arqueólogo Wendell Phillips. Vamos a escucharlo. En 1952, su hermano Wendell llevó un equipo de arqueólogos americanos al Yemen, acompañado de un equipo de cámaras para que grabara la expedición. Wendell, cautivado por la leyenda de la reina de Saba desde muy joven, esperaba encontrar pruebas de que había sido un personaje real. Este gran aventurero, que inspiró en parte el personaje de Indiana Jones, inició la excavación del yacimiento. Contrató a 160 obreros beduinos para desenterrar una inmensa estructura que había permanecido intacta más de 1000 años. Poco a poco fue surgiendo un espléndido patio y con él indicios de un imperio olvidado, el Sabeo. Las inscripciones sugerían que el templo y las imágenes que contenía estaban dedicados a un dios de la fertilidad, al Maka. Como el folclore árabe tradicional solía asociar a la reina de Saba con un antiguo culto a la fertilidad, los hallazgos reforzaron la creencia del equipo de que aquí podrían encontrar pruebas suyas. Esta área debía de ser magnífica en el siglo X a.C., cuando Su Majestad la Reina de Saba reinaba en ella. El templo de Mahram Bilqis es el último tesoro arqueológico que falta por excavar en todo el mundo árabe, y puede que en todo el próximo Oriente. Fíjate, Jesús, que estaba yo ahora preguntándome el problema que hay de muchas fuentes de aquella época, la historicidad o no de los personajes. Yo me tiraría más al mundo arábigo, a Yemen, a la zona meridional de la península arábiga, para ubicar la figura de la reina de Saba. Es cierto que es muy, muy complicado, ¿no? Un reino de esas características también es llamativo que, estando en el siglo X, pues prácticamente en plena época casi de Ramsés III o el final de la dinastía de los Ramesidas, no haya menciones al reino de Saba en las fuentes egipcias, ¿no? Aunque también se ha querido ver esos paralelos, ¿no?, con el reino de Punt, otros espacios. La expedición que mandó la reina Hatshepsut. Uh-huh. A ver, yo me inclino más por Etiopía, pero por varias razones. Una fundamental,
lo comentaremos, ¿no? Porque todas las pistas, y sobre todo el Quebranagás, ¿no?, como libro fundamental, siempre hacen referencia a Etiopía, y que luego, en fin, cuando Menelik, que sería el hijo que supuestamente tienen, ¿no?, estos dos reyes, pues siempre hace referencia a Etiopía, a la dinastía salomónica, a los Negus, y que llegaría hasta Selassie, ¿no? En fin, un poco. Hay todo como una tradición, es verdad que verbal la mayoría de las veces, pero siempre haciendo referencia a ese mismo lugar. Este corte auditivo que hemos escuchado, que se habla de Wendell Phillips, sí habla de Yemen, pero estamos hablando de excavaciones de los años 50. En el año 2008, la Universidad de Hamburgo también hizo excavaciones buscando el Palacio de la Reina de Saba, y para ellos, no hay ninguna duda de que ese palacio está en Etiopía, en concreto en Aksum, en el antiguo reino de Aksum. Entonces, bueno, si vamos sumando piezas, vemos que se inclina más. Es verdad que Yemen debería formar parte de ese vasto territorio. Sí, lo que comentamos al principio, ¿no? Una parte más del reino. Y seguramente hay parte también de esa idea de mediados del siglo XX, en donde se trataba de negar prácticamente todo aquello que diera esplendor al África negra, ¿no? Una época donde el racismo en Estados Unidos, a pesar de que ya se habían dado muchos pasos para la normalización, se negaban, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo a principios del siglo XX a George Reisner, cuando estuvo excavando tanto en Giza como luego en Sudán, pues se negaba, ¿no?, a reconocer que esos faraones de la antigua Nubia fueran negros, ¿no? O sea, pues siempre por el simple hecho de que eran negros, digo, que tendrá que ver la velocidad con el tocino, ¿no? Y en el caso de la Reina de Saba, pues muchos prejuicios, y sobre todo el cine. Luego escucharemos un fragmento de una película en donde siempre la iconografía, la presencia, el aspecto de la Reina de Saba se la ha mostrado como una mujer occidental, o sea, no ya árabe. No, podríamos decir que los árabes son blancos, pero de piel más morena, ¿no?, por el sol, pero de negros nada, en absoluto. No, claro, pero tú has dado en el clavo. Todo lo que tenía que ver con la negritud era como un tema tabú, o sencillamente como un tema secundario. Era como degradar un poco el linaje. Entonces no interesaba por parte de nada. Es verdad que Etiopía como tal, en fin, ha tenido una serie de avatares bastante desastrosos, ¿no?, incluido ya con la Segunda Guerra Mundial, incluso con la invasión, por ejemplo, de Mussolini, de Eritrea. Es decir, que siempre ha quedado en un segundo plano. Pero todo ese linaje hasta Haile Selassie, hasta el año 1974, que es cuando se termina la monarquía y a partir de ahí empieza ya la república, es decir, hasta ese momento ellos tenían muy claro de dónde procedían, y sobre todo porque el Quebranagás o Nagás, ese libro, ¿no?, de la gloria de los reyes, está muy influenciado en dos elementos o dos movimientos religiosos por antonomasia. Por una parte es la iglesia ortodoxa cristiana, no lo olvidemos, que es importante allí, y por otra parte por el movimiento Rastafari, ¿no?, que también lo hemos comentado, y que tiene pues toda una vinculación tanto espiritual, religiosa, cultural, de primer orden hasta el momento. Entonces, para ellos ese es un libro sagrado que no lo ponen en duda. Igual que los judíos no lo ponen en duda la Biblia, igual que los musulmanes no ponen en duda el Corán. Entonces siempre se está haciendo referencia a Etiopía como tal. En fin, no hace falta ser muy listo ni muy geógrafo para darnos cuenta que la Etiopía de ahora y la Etiopía de entonces, los que había eran de raza negra. Entonces, a partir de ahí, y sobre todo por ese tipo de crónicas orales, podemos reconstruir un poco. Y cuando reconstruimos este episodio, fíjate que incluso en el corte auditivo que hemos escuchado se hablaba de Bilquis. Son los distintos nombres que recibe la reina de Saba, que también es importante tenerlo en cuenta para seguir en la pista. Ni en el Corán ni en la Biblia se hace referencia al nombre, se habla de la reina de Saba a nivel general. Pero Bilquis, por ejemplo, es como se la conoce dentro de la tradición árabe o de la tradición musulmana. Maqueda es como se la conoce dentro de la tradición etíope, porque sí, Maqueda se habla expresamente y textualmente en el Quebranagás. Y luego incluso hay otro tipo de nombres. Por ejemplo, se habla de la Minerva Negra desde el punto de vista de la cultura griega, o de Nicaula para los romanos, según Josefo. Pero para nosotros es siempre Maqueda o Bilquis. Por eso se habla del Palacio de Maqueda, del Palacio de Bilquis o del Palacio de la Reina de Saba, en función de las citas y de las fuentes que cojamos, sean etíopes, sean árabes o sean occidentales desde el punto de vista romano o griego. Entonces, partiendo de esa base, las últimas excavaciones de las que tenemos constancia, porque también se están intentando buscar las minas de la Reina de Saba, igual que se encontraron o se buscaron las minas del rey Salomón, por cierto, también en África. Entonces, pues todas esas excavaciones arqueológicas todo conducen a Aksum. ¿Y por qué conducen a Aksum? Bueno, primero porque era una de las capitales y además el centro neurálgico del reino de Aksum en su momento.
luego, porque allí están una serie de obeliscos, curiosamente siguiendo un poco la estética egipcia, obeliscos fundamentales que estaban encima de los de las tumbas de los auténticos negus o emperadores de esta dinastía salomónica. Y tercero y más importante, porque allí se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Ahí es donde se coronaban a todos esos negus o todos los emperadores. Uh-huh. Pero además, en la iglesia de Nuestra Señora de Sion, en Aksum, es donde dicen que está el Arca de la Alianza auténtica. Y esto, claro, ya nos pone en consonancia con otro mito y más bien con un icono o con una reliquia de primer orden, que es esa Arca de la Alianza, que ¿qué pasó? Entonces, bueno, ya sabes que en muchas historias hay un libro de Graham Hancock, interesantísimo, uh-huh. Más lo recomiendo a todos los oyentes, que se llama Símbolo y Señal, donde intenta reconstruir los distintos avatares y circunstancias que surgieron desde su lugar de origen, Jerusalén, hasta, según él, hasta Etiopía. Los etíopes están totalmente convencidos que ellos tienen la auténtica Arca de la Alianza. Auténtica. Entonces dice, ¿por qué? Y aquí entramos en uno de los episodios para mí claves. Porque en este encuentro que tiene la reina de Saba con Salomón, un encuentro que según dicen dura 6 meses, ni más ni menos, o sea, con todo... Ahí da tiempo para todo. Da tiempo para todo. Cuidado porque aquí... Incluso para Exo. Eso, incluso para eso, para lo que todo el mundo está pensando. Pero no al principio, sino al final. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la reina de Saba, no solo ella, sino todo el linaje, debían ser vírgenes, es decir, una de las condiciones sine qua non. Y ella quería preservar esa virginidad. Salomón, desde luego, era muy sabio, pero también era muy mujeriego, ¿no? Se dice que tenía 300 concubinas y 700 esposas. Yo creo que sería al revés, pero bueno, la tradición dice eso, ¿no? Yo creo que sería más bien 700 concubinas y 300 esposas, pero da igual. En todo caso, era un mujeriego, le gustaba mucho, en fin... La coyunda. Faenar por la noche y, por supuesto, puso los ojos en la reina de Saba. Al final, bueno, también por una argucia, a lo mejor era muy listo. Puso los ojos. Puso los ojos, pero primero se ponen los ojos y luego van las manos detrás. Al final, ya vamos a entrar en detalles, entran en relación, en una relación pues bastante más afectiva e íntima de lo que Salomón sí podía imaginar, porque ella puso todas las pegas, te puedes imaginar, durante esos 6 meses. Bueno, fruto de lo cual nace un niño, que es Menelik. Cuando ella se da cuenta que está embarazada, se marcha a Etiopía con un séquito. Le regala de todo, o sea, te puedes imaginar, cantidad de oro, de riquezas, de piedras preciosas, de todo. Ella, por su parte, había dejado marfil, incienso, que es un poco uh-huh. casi pues, las riquezas principales de su reino. ¿Qué ocurre? 22 años después, Menelik, el hijo de Salomón, vuelve a Jerusalén porque quiere conocer a su padre. Una reivindicación yo creo que bastante legítima. Uh-huh. ¿Cómo le conoce? Por el anillo de oro que le entregó a su madre 22 años antes. Entonces, solo lo podía tener él. Entonces él le agasaja, piensa que va a ser su heredero, porque él tenía muchos más hijos, pero mucho más tontos, y entonces considera que este niño tan espabilado, y además rápidamente descubre que es de su linaje y que tiene sus genes, le quiere convertir en su heredero. Él no quiere, él está mucho más vinculado a Etiopía. Cuando se marcha, la tradición dice que como regalo fastuoso le da una copia del Arca de la Alianza. Pero Menelik dice, no, yo no me quedo con la copia, yo quiero el original, y hace el cambiazo. Entonces Salomón, sin darse cuenta, se queda con la copia y él se lleva el original. Y el Kebra Nagash, en este caso, cuando lo describe, te puedo asegurar, Nacho, que es sorprendente, porque te está hablando, ni más ni menos, que además del Arca de la Alianza se lleva una especie de nave voladora, porque el trayecto que hacen de Jerusalén hasta Aksum, hasta Etiopía, lo hacen en un tiempo récord. Y textualmente, si hacemos caso a este libro sagrado, textualmente te dice que los camellos, los caballos, las mulas y todo el séquito se elevan un palmo del terreno y van a una velocidad vertiginosa. Y con ellos llevan también su Arca de la Alianza. Lo que no sabemos si es el Arca de la Alianza el que da este poder o sencillamente es una de las naves de Salomón o de los vimanas que también habla la tradición. Porque en distintos lugares del mundo, como Pakistán, como Irán o en Cachemira, en la India, uh-huh. se habla de los tronos de Salomón. Y esos tronos de Salomón, dice que ahí estaba ubicado una especie de planisferio donde llegaba con sus vimanas, con sus naves, y por eso se podía desplazar con una rapidez inusitada de un lugar a otro. Bueno, pues eso es lo que recoge Menelik, y eso es lo que deposita, ni más ni menos que en la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Si observamos la arqueología de ambas culturas, nos percatamos del equilibrio entre la reina de Saba y Salomón. En aquella época, Jerusalén debía de tener 4 hectáreas,
y quizás 800 habitantes. Y Marib tenía 110 hectáreas amuralladas y alrededor de 20.000 habitantes. Lo que distinguía a Salomón y a su pueblo era un dominio increíble del lenguaje, las ideas y la narración, lo que nos proporcionó la Biblia. Las ciudades se desmoronan, los artículos de lujo desaparecen, se olvidan, se saquean, pero el patrimonio de Salomón era de la clase que se conserva. Escuchábamos al arqueólogo Nicholas Clapp en un fragmento de este documental La reina de Saba, detrás del mito, un documental de Alexander Dunlop. Jesús Callejo, crononauta, antes comentabas que la velocidad de ese traslado se justificaba de alguna manera por esos artilugios voladores o ese, bueno, vamos a dejarlo ahí, que pudiera haber utilizado Salomón, ¿no? Para llegar hasta, mejor dicho, el séquito del hijo de Salomón y de la reina de Saba para llegar a Etiopía. Sin embargo, hay otros que precisamente la justificación que dan de la cercanía más próxima a Jerusalén del reino de Saba es que precisamente en ese tiempo sí que se podría haber llegado desde Jerusalén a algún punto de la península arábiga hoy desconocido, que es donde estaría la sede de ese reino, no tan lejos. Bueno, acuérdate que estamos hablando de hace 3.000 años, en fin, las carreteras eran lo que eran. Iba a decir, yo no estuve ahí, estoy allí con el cronovisor delante de la reina de Saba y Salomón. Mira, como me he traído el Kebra Nagash aquí, porque como somos aquí tan puntillosos, ¿no?, y nos gustan ir a las fuentes... Que no te vean los folios impresos porque van a pensar este que trae. Te voy a leer un pequeño trozo de este texto sagrado, que me parece que es fundamental, porque es verdad, mucha gente no ha ido a esas fuentes, y entonces, bueno, pues tiene lo que es la leyenda a nivel genérico. Entonces, a ver cómo tú lo interpretas. Dice, y cargaron los carros y los caballos y las mulas a fin de partir, y en cuanto a los carros, ninguno cargó el suyo. Y ya fueran hombres, caballos, mulas, camellos cargados, todos fueron elevados del suelo hasta una altura de un codo. Y todos viajaron en los carros como el águila cuando su cuerpo se desliza sobre el viento. Esta es una de los párrafos. Y el otro dice, y corrieron junto a los vagones sin dolor y sin sufrimiento y sin hambre ni sed. Y sin que tuvieran sudor ni agotamiento, y viajaron en un día la distancia que normalmente tardaba 3 meses en recorrerse. Bueno, esto es lo que dice. No es lo que dice, claro. Esto es lo que dice. ¿Pero qué quiere decir? Sin sudor, sin sufrimiento, sin cansancio. Claro, lo recorrieron en un santiamén. Uh-huh. Y además te dicen que se eleva un palmo todo aquello. Un codo, sí, que debe ser como medio metro. Pero casi, todo esto es que además está en relación... Con esa leyenda, también muchas veces exagerada, de Salomón. Sabes que Salomón decía que tenía contacto con los jinns, con los genios, que les ordenaba, que les mandaba. Y bueno, pues que gracias a eso construyó el primer templo de Salomón, que pudo construir también las murallas que rodean Jerusalén, que construyó distintas ciudades como Megido en un tiempo récord. Todo eso es verdad que se engrandece. También es verdad que todo lo que tenga que ver con Salomón a nivel posterior, si te das cuenta, es como que le da pedigrí. O sea, por ejemplo, los grimorios o los libros de magia de la Edad Media, las clavículas de Salomón. O sea, Salomón no escribió para nada eso. Como mucho, si hacemos caso a lo que dicen los textos sagrados, escribió el Eclesiastés, escribió el libro de los Proverbios y escribió el Cantar de los Cantares. Si somos generosos. Que no es poco. Pero los grimorios te pueden decir que no. Pero sin embargo, ¿por qué le llaman las clavículas de Salomón, no el libro de Salomón? Para darle también esa especie de autenticidad. Se habla del anillo de Salomón. Un anillo, además, con unas propiedades mágicas, que incluso hay un texto que dice esto también pasará, muy interesante. Se habla del sello de Salomón, que en el fondo es los dos triángulos equiláteros, uno invertido y el otro no. Entonces, es el sello de Salomón también. Se habla del nudo de Salomón, que forma parte de la estructura geométrica, por ejemplo, de los mosaicos romanos y que también tiene una serie de propiedades apotropaicas o de protección. Bueno, se habla de la mesa de Salomón. La mesa de Salomón, y te cuento, eso es para todo un cronovisor. Para un cronovisor, que daba hasta charlas de hora y media solo hablando de la mesa de Salomón. Bueno, me refiero a que Salomón ya venía revestido en aquella época y posteriormente con esa aura, una aura de prepotencia, de magia. Casi mesiánica, ¿no? Mesiánica, de que era el pueblo elegido por Dios. Mira qué curioso, cuando llegan a Etiopía y se crea esta dinastía salomónica con Menelí, que luego, ya te digo, continúa durante muchísimo tiempo, son cientos de reyes, ¿no?, los que ostentan ese cargo, ellos se consideran también el pueblo elegido de Yahvé. ¿Por qué? Porque evidentemente, claro, si vienes directamente de los genes de Salomón y Salomón viene de David, que era su padre,
y el linaje de David lo entronca ni más ni menos con Abraham, pues ya está, ¿cómo no vas a ser también el pueblo elegido de Yahvé? Ellos se consideran el pueblo elegido de Yahvé, hasta el punto que los judíos negros, que se llaman los falasas, claro, o que se llaman el Beta Israel, ¿sabes qué? Se organizaron dos expediciones cuando Israel se convierte en Estado soberano. Se organizan dos expediciones, que es la Operación Moisés y la Operación Salomón, una en el 84 y otra en el año 1991, para mandarles a Jerusalén, porque ellos quieren estar ahí, en Jerusalén, con su pueblo, vamos, quieren estar en Israel en conjunto, ¿no? Quieren estar con su pueblo. El problema es que los israelitas, los hebreos, por decirlo así, genuinos, no les aceptan. ¿Por qué? Porque son negros. Uh-huh. Entonces, han tenido un problema de racismo tremendo, que a día de hoy todavía se sigue manifestando, y cada cierto tiempo aparecen las noticias, pues algún conflicto entre los falasas y los hebreos que están en... Pero yo he visto, fíjate, hace unos meses cuando estuve en Jerusalén, en el acceso al muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones, personas que habían el control, que llevaban la kipa, eran negros. Y yo intuí que eran etíopes. Imaginé que eran falsos. Lo más seguro es que fueran etíopes, ya te digo, porque se llegaron a expatriar, por decirlo así, unos 135.000 en esas dos operaciones y la última del año 1991. Todavía quedan muchos falasas en Etiopía. Pero por alguna razón se consideran que no son ni de un sitio ni de otro, ¿no? Ni son aceptados en la propia Etiopía, porque claro, no deja de ser también unos judíos en África, que llaman un poco la atención, ¿no? Pero dentro de su lugar de origen, supuestamente, en Israel, tampoco son muy aceptados. Pero ellos tienen muy a gala que proceden ni más ni menos de Menelik, y por lo tanto de la reina de Saba y Salomón. Entonces, claro, todo eso, investido de ese misticismo de los rastafaris, ¿no? Y de Bob Marley y de Haile Selassie y de todo lo que se generó alrededor de este movimiento, bueno, más que un movimiento religioso, pues los hace sospechar lo que te decía, que el punto de partida casi siempre es Etiopía. Incluso te doy un dato más, Nacho. ¿Te acuerdas que en la Edad Media hubo también unas cartas sospechosas que se enviaron a ciertos reinos cristianos diciendo que procedían del Preste Juan? ¿Dónde se ubicaba el Preste Juan? Etiopía. Claro, y era un reino cristiano. Entonces, si vas uniendo cosas, pues dices, bueno, blanco y en botella. El rey Salomón concede la palabra a los emisarios de Saba. Tú has vencido, Salomón. Y tal vez era justo que fuese así. Conociendo mis propósitos, enviaste a tu hijo para cerciorarte de mis intenciones. En su misión trató de disuadirme, hablándome de la grandeza de un reino que vive en la paz y del trabajo. Pero por encima de mis planes y de los tuyos, surgió un hecho inesperado: el amor. Sé que el amor no formaba parte en la misión de tu hijo. Sé que el odio que sentía por él nacía de la imposibilidad de poder amarle. Pero yo amo a ese hombre. Y vosotros, guardianes de la terrible ley de Akkar Sabaim, ¿qué decís? Escuchábamos un fragmento de la película La Reina de Saba, una cinta, iba a decir, claro, ya no se utilizan esos términos, ahora sí, es tan digital, pero sí, en este caso era una película, una cinta del año 1952, fíjate, Jesús, la misma fecha en la que se estaban realizando esas excavaciones en Yemen, y la figura de la actriz que aparece en la película es una mujer blanca, es decir, condicionados un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? La Reina de Saba siempre está en el acervo cultural como una mujer blanca, proveniente del mundo arábigo, muy exótico, cuando realmente tenemos que centrarnos en la idea cada vez más consistente de que Saba y la reina de Saba eran negros. Bueno, tenemos otro dato más, y esto además me gustaría que lo corroboraras tú, Nacho. Si el país de Pun, el reino de Pun, que aparece descrito en ciertos relieves del templo de Hasensut, cuando hacen estas travesías hasta allí, en busca, pues eso, de marfil, de oro, de esclavos, ¿cómo se le describe a la reina de aquel momento de Etiopía? Negra. Claro. Incluso en algún caso deforme, me parece. Porque sí, sí, aparece con obesidad, ¿no? Sí, como un poco regordeta y las piernas muy, muy gruesas, pero efectivamente. Y todos los animales que aparecen en esa comitiva, pues hacen pensar que bien venía de Somalia, del Cuerno de África, pero en cualquier caso, o de Etiopía, pero en cualquier caso del África negra, ¿no? Que luego también es cierto, decíamos antes, ¿no? La idea de que en la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, cada vez menos, ¿no?
pero sean ese negacionismo del brillo de la historia del África negra, pues negando que la reina de Saba fuera negra, por ejemplo, y ubicándola en otro espacio. También los defensores de esa historicidad y de esa historia más importante del África negra también se han pasado tres pueblos, en el sentido de decir que no, ahora que los faraones que Tutankamón, por ejemplo, era negro, ¿no? O sea, sabemos ya. Por la propia momia y el estudio de la momia. Y eso que se chabuscó un poco la claro, momia. La propia momia, las representaciones de los faraones, etcétera, cuando representaban a un negro del África, lo pintaban negro, y los faraones negros aparecen pintados negros, y el resto de faraones pues eran del norte de África, blancos, con la piel oscura, pero de raza blanca, ¿no? Una cosa no lleva a la otra, ¿no? No, de acuerdo, yo creo que este apunte es necesario. Hombre, esta es la ventaja que tenemos con el color visor. Yo creo que hemos puesto, ¿no?, blanco sobre negro, nunca mejor dicho, sí. Pues una blanco serie sobre de... negra. Eso sobre negra. Salomón sobre una serie la de reina elementos de que es cierto que a día de hoy todavía hay gente que tiene sus dudas, ¿no?, de si existieron o no existieron. En fin, desde mi punto de vista, yo creo que estamos hablando de personajes históricos deformados con el tiempo. Uh-huh. Por la cantidad de leyendas que se asociaron a su alrededor, tanto de un caso como de otro, pero históricos, y que bueno, yo creo que también es bueno, ¿no?, confirmarlo como tal, quién era quién, y sobre todo, pues, cómo estos reinos al final sufrieron distintos avatares, porque no lo olvidemos. O sea, Salomón es el último rey de ese Israel unido, porque a partir de ahí se divide el reino, se lo da a su hijo Roboán, que es el reino de Judá, y el reino de Israel va a Jeroboán, porque ya sabemos luego las preciosas que tiene. Lo mismo pasa con el reino de Saba, no fue un reino monolítico, y por eso al dividirse, al haber distintos linajes, sabes que el anterior pues intenta destruir lo del anterior a él, y el posterior ni te cuento, ¿no?, porque intenta siempre reescribir la historia, y eso es lo que ha hecho que a nosotros nos haya llegado siempre una información tergiversada, muy deformada, pero no en este caso, sino prácticamente en todos. Pero vamos, yo creo que negar la historicidad de estos dos personajes, igual que por ejemplo algunos historiadores, incluso algunos teólogos, niegan la historicidad de Jesús de Nazaret, pues me parece que es quedarnos un poco cojos y tuertos a la hora de descifrar pues muchísimos enigmas que a día de hoy siguen suponiendo un reto, ¿no?, para la historia, incluso para la razón humana, que también hay muchas cosas también que decir ahí. Desde luego. Pero bueno, era un poco la pretensión de este cronovisor dedicado a la figura de la reina de Saba, una reina negra, una reina etíope, y que hemos colocado en el mapa de la historia, ¿no? Y estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes habrán sorprendido de estos datos que nos has expuesto, Jesús Callejo, crononauta, sobre la figura de esta reina. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Todo un placer, Nacho. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El norte contra el sur. Hermano contra hermano. La guerra civil de Estados Unidos es la más sangrienta de su historia. La victoria requerirá mucho más que potencia de fuego en el campo de batalla. Tecnología. Comunicaciones. Logística. Lo que suceda tras la línea del frente será lo que decida este combate por el futuro de Norteamérica. En este fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la Guerra Civil Americana, la Guerra de Secesión, esa batalla terrible que duró entre 1861 y 1865, bueno, más que una batalla, un montón de batallas en el marco de una guerra entre el norte y el sur, como escuchábamos, como digo, en esta voz al comienzo de este nuevo bloque. La historia de Estados Unidos es quizá una de las más desconocidas
para los oyentes de Ser Historia. Ahora lo comentaba a micrófono cerrado con nuestro próximo invitado. Hemos dedicado más minutos en estas 10 temporadas del programa a la historia de otros continentes, y en cambio la historia de Estados Unidos, que parece algo muy cercano a nuestra cultura occidental, la tenemos bastante, bastante olvidada. Óscar Brizuela, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Óscar Brizuela es escritor, un entusiasta de la historia de Estados Unidos, y es el autor de algunas novelas que tengo aquí sobre la mesa de este estudio de Ser Historia, La décima de Luisiana, por ejemplo, o Proveedores de almas. Óscar, lo comentaba ahora, nos atiendes desde Radio Bilbao. A ti te llegó un poco la llamada, ¿no?, hace años de tu entusiasmo por la historia de Estados Unidos, que es una historia muy desconocida para nosotros, para los europeos, y tiene infinidad de perfiles, infinidad de elementos que la convierten en algo muy atractivo, ¿no? Quizás uno de esos aspectos que ha llegado hasta nosotros, sobre todo a través del cine, luego comentaremos algunas cosas de las diferentes películas que se han hecho al respecto, es esa lucha civil, esa lucha entre el norte y el sur, ¿no?, entre azules y grises, que es un poco el marco en el que se va a mover esta guerra entre 1861 y 1865, ¿no? Oscar, es una guerra entre el norte y el sur. Sí, bueno, de hecho, bueno, la guerra comenzó, digamos, oficialmente en 1861, entre los estados del norte, que se supone que eran más industriales, frente a los del sur, que eran, su economía se basaba sobre todo en las grandes plantaciones con esclavos. Y entonces, pues bueno, digamos que oficialmente empezó en el 61, pero el origen habría que buscarlo tal vez en 7 años atrás, ¿no? Hay una ley que promovió un senador de Illinois, Stephen Douglas, y se llamaba la ley Kansas-Nebraska. Entonces, esta ley anulaba una anterior de 1820, en el sentido que, para equilibrar las fuerzas en el Senado y en el Congreso, a medida que Estados Unidos se iba expandiendo hacia el oeste, después de la Guerra de México, cuando compró la Luisiana francesa, etcétera, etcétera, pues veían que necesitaban acoplar esos estados a su nuevo territorio, ¿no? Entonces, esta ley decía del compromiso de Missouri, pues que por cada estado esclavista que se introdujera en la Unión, habría que añadir otro libre, ¿no? Entonces se añadió Missouri para contrarrestar, Massachusetts se partió y es lo que quedó, lo que hoy en día conocemos como Maine. Pero ¿qué pasó? Que en 1854 las ansias de expansión del sur querían que esos nuevos estados fueran esclavistas también, ¿no? Entonces, pues, digamos que hubo una pequeña guerra civil anterior a la que vamos a hablar, y allí, pues eso, Nebraska, o sea, Kansas y Missouri se enzarzaron en guerra de guerrillas, y más o menos, digamos que fue un escenario muy parecido al que luego se desarrollaría a lo largo de todo el país, ¿no? Uh-huh. Y sí, porque en un principio son esos, corrígeme si me equivoco, la guerra como tal y como la entendemos, comienza en febrero de 1861, uh-huh, cuando 7 estados, pues a favor de la esclavitud de esa parte sur del país, uh-huh, luchan contra el resto de estados que, como decías tú, pues no estaban tanto a favor de la utilización de esclavos, ¿no? Sí. Llama la atención, ¿no?, el hecho de que esta ley que comentabas ahora, por un lado, parecía que contravenía o luchaba contra la esclavitud, pero también la consentía, ¿no? Porque si tú pones uno de esclavos, yo pongo uno que no tenga de esclavos, ¿no? Era una ambigüedad un poco en ese sentido, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, Lincoln, bueno, es una figura admirada por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tenía también sus ambigüedades, como tú bien dices, porque de hecho Lincoln, bueno, hay mucha gente, bueno, últimamente hay unas posturas revisionistas de la historia, ¿no?, que dicen que la guerra no fue por el esclavismo, ¿no?, por los esclavos. Y bueno, depende, yo siempre digo, de qué punto de mira, desde qué punto de mira lo mires, ¿no? Porque si Lincoln nunca dijo, de hecho, en sus famosos discursos, Lincoln era un gran orador, o sea, hacía él mismo los discursos y tal, y él dijo públicamente que para él lo más importante era mantener la unión del país, ¿no? De hecho, bueno, hay unos estados que se llaman fronterizos, que son Kentucky, que es donde nació Lincoln realmente,
Maryland, Delaware y Missouri, precisamente, donde oficialmente eran estados del norte, pero en los que se permitía la esclavitud. Entonces, realmente Lincoln no pretendía acabar con la esclavitud, sino impedir su expansión, ¿no? Y de ahí vienen los problemas, ¿no? de todo este conflicto. Y el primero, nada más, es que es elegido Lincoln en 1860, pues Carolina del Sur, pues eso, decide romper con la Unión y, pues, ante la pasividad del gobierno, pues luego le siguen todos estos estados, ¿no? que has mencionado, que son Luisiana, Texas, Mississippi, Alabama, Georgia y Florida, ¿no? Y luego ya más adelante se unirían otros cuatro, que son Tennessee, Carolina del Norte y Arkansas, ¿no? Y Virginia. Y a raíz de ahí, pues ya se desencadena la guerra, que en principio, bueno, pues empezó como una... No se lo tomaron muy en serio, digamos, los del norte, ¿no? Porque la primera gran batalla, que fue la de Manassas o Bull Run, como llamarían los del norte, pues la gente pues iba... Se creía que era una pelea de salón, pero a nivel digamos... A lo grande, ¿no? Pensaban que iban a dar puñetazos, que les iban a dar una paliza y volver a casa y a dedicarse otra vez pues a coger su comercio o a trabajar en el banco o lo que sea, ¿no? Y casualmente, pues en esas fechas la fotografía empezaba ya a inundar los periódicos y bueno, se vio realmente que las imágenes eran muy crudas, el campo estaba sembrado de cadáveres y ya te digo, y a raíz de pues yo creo que el norte pensó que eso no era pues eso tan fácil como habían pensado, y de ahí que los dos primeros años el sur obtuviera victorias, a pesar de que estaba mucho menos desarrollado, no tenía infraestructuras, tenía un ejército mucho más pequeño. De eso te iba a preguntar, Óscar, porque sí. el ejército, imagino, al ser una circunstancia que, como bien decías ahora, quizás no se esperaba una guerra larga de 4 años, que iba a ser pues unas escaramuzas, un desencuentro que podría llegarse incluso pues bueno pues con todas las comillas del mundo, ¿no? A un acuerdo diplomático próximo en el tiempo. Vemos que los ejércitos tanto del norte como del sur empiezan a hincharse con soldados voluntarios y lo que comentabas ahora, ¿no? Los campos de batalla se convierten en verdaderas masacres con decenas de miles de muertos. Sí, sí. Además, pues ya te digo que a medida que avanzaba la guerra, pues estas masacres, bueno, alcanzaron su punto más álgido en Gettysburg, en Antietam, anteriormente, que tiene el récord de muertos en un día, de bajas, que son 23.000, pero Gettysburg, en los 3 días que duró, pues fueron casi 50.000 bajas, ¿no? Entonces, eso es como decía decíamos antes, ¿no? Pues al final de la guerra se juntaron más de 600.000 muertos y casi el doble de bajas, ¿no? Entre heridos, desaparecidos, mutilados, y al final, pues eso, Estados Unidos, yo creo que nunca ha tenido tantas bajas en todas sus guerras juntas que le siguieron a esta, ¿no? Y eso da la imagen del nivel de violencia que se empleó, porque al principio ya te digo que pensaban que iba a ser, pues eso, como una pelea entre hermanos, realmente fue una pelea de salón, casi. Sí, ¿no? De eso, de salón y entre hermanos, porque realmente se conocían todos, porque cuando estalló la guerra, claro, todos los cadetes de West Point estaban todos juntos, ahí, el norte y sur mezclados, entonces, claro, por ejemplo, una figura, la más famosa, ¿no?, de la Guerra de Secesión, Robert E. Lee, o sea, fue tentado por el norte para hacerse cargo de los ejércitos y él se sentía americano, pero se sentía más virginiano, ¿no? Más de su estado. Y a pesar de estar en contra de la guerra, como Jefferson Davis, que fue el presidente confederado, pues él dijo que se debía a su tierra, a su patria, y él cogió las armas del lado del sur. Pero ya digo que muchas veces al principio pues se conocían, o sea, iban a luchar en el campo de batalla. O sea, Lee luchó contra muchos generales a los que había dado clase en West Point, ¿no? Y de hecho el estallido de la guerra oficialmente el 12 de abril del 61 se produce en Fort Sumter, que es en la bahía de Charleston,
Y allí, pues paradójicamente, Beauregard, que era un general del sur, bombardea sin piedad a Anderson, que había sido también su profesor en West Point, ¿no? Y a pesar, bueno, destruyeron la fortaleza por completo, no hubo ningún muerto, pero cuando salieron rendidos ya después de casi 2 días sin municiones y sin provisiones, pues los soldados del sur, o sea, se plantaron ante ellos, les vieron desfilar derrotados, pero casi casi como quitándose el sombrero, en plan de pues, de todavía esa caballerosidad que se mantenía al principio de la guerra, ¿no? Que luego al final ya con Sherman en los últimos ya coletazos, pues que aplicó una guerra de tierra quemada, ¿no? Por todo Georgia, Atlanta, hasta la costa, hasta Savannah, y ahí ya pues como decía él, ¿no? Dice, la guerra es cruel, entonces la ganará el que más cruel sea, ¿no? Entonces él pues empezó a quemar campos, o sea, no asesinar a nadie, pero sí a quemar campos, granjas, a matar sí, caballos. Como sucede en cualquier guerra civil, eso siempre es, nos encontramos con circunstancias que realmente ponen los pelos de punta tiempo después, ¿no? Bueno, de revisar esa documentación, la prensa y los testimonios del momento. La nación se está destruyendo con la misma pasión que se construyó. La batalla más violenta librada jamás en territorio estadounidense se inicia accidentalmente por una escaramuza. Los dos ejércitos se enfrentan en un pequeño pueblo de Pensilvania. Pronto habría 50.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Esta es la historia de 8 hombres que lucharon aquí. De los 3 días que cambiaron el destino de la nación. Escuchábamos un fragmento de este documental de Canal Historia sobre la guerra de secesión, la guerra civil americana, haciendo especial hincapié en una de las batallas que nuestro invitado Oscar Brizuela acababa de mencionar, la batalla de Gettysburg, en Pensilvania. Una batalla producida en 1863, pues casi en el Ecuador de la guerra, en donde en apenas 3 días, pues decenas de miles de muertos, ¿no? Unos 50.000 muertos se calculan, una verdadera salvajada. Y Oscar, retomando un poco la charla que mantenemos contigo sobre la historia de Estados Unidos, la guerra de secesión, ¿cuál es la idea que ha dejado el cine, ¿no? Porque yo recuerdo haber visto de pequeño todas esas películas del oeste, ¿no? Con los yankees, los del sur, sí, etcétera, cada uno de azul, otro de gris, sí, las luchas con los indios, han dejado una visión un tanto romántica de la guerra civil, ¿no? Porque luego, por ejemplo, el otro día pensaba sobre ello, ¿no? Nosotros, cuando pensamos en la guerra civil española, lo vemos como, claro, como más hiriente, más cercano en el tiempo, esa lucha de bandos, pero ellos quizá, no, corrígeme si me equivoco, ¿eh? A lo mejor es una percepción que yo tengo, pero han heroizado, ¿no? A muchos de esos protagonistas, da igual del bando, y la guerra civil americana, pues es bueno, es el tema y el marco ha sido durante décadas de infinidad de películas. Sí, bueno, y hay una serie muy famosa, ¿no? Que como tú dices, yo de pequeño estaba enganchado, Norte y Sur, ¿no? Que ahí, sí, ahí, por ejemplo, esa serie refleja muy bien pues, la realidad de lo que comentábamos antes, ¿no? De gente que se conoce de un lado y otro. Y luego, sí, han idealizado así pues, a figuras como Lee, que realmente era uno de los mejores generales. Pero luego, después de la guerra, fue igual un poco más duro para mucha gente, ¿no? Porque las consecuencias fueron nefastas para el sur, porque quedó destrozado. Entonces ahí empezaron a surgir pues bueno, figuras... Destrozado también desde el punto de vista económico por la liberación de esos 4 sí, millones de esclavos que eran la sí, fuente de... No estoy justificando, no estoy diciendo nada, claro. Estoy limitándome a repetir un poco lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Claro, la base de la economía era esclavista y la liberación de esos millones de esclavos, 4 millones creo que eran, pues imagino, claro, que la industria y todo, la agricultura, mejor dicho, de los campos de cultivo se vendría abajo. Claro, claro, porque realmente esa 2/3 de las exportaciones eran algodón. O sea, imagínate, todas las plantaciones se fueron a pique. De hecho, después de la guerra hubo esclavos que compraron las plantaciones de sus propios dueños. Entonces, ¿qué pasó? Que vino la reconstrucción, pero el Partido Republicano, después de perder a Lincoln, ¿no? Pues no hizo un buen trabajo, digamos, ¿no? Allí. Entonces, hubo mucha corrupción, se subieron mucho los impuestos, la gente que
quedó como más desanimada todavía, y empezaron a surgir pues figuras y grupos de bandidos y tal. Por ejemplo, tenemos ahí a Jesse James, ¿no? El famoso Jesse James, sí. Y que es un resentido, ¿no? Entre comillas, de ya tenía odio hacia los Yankees, como ellos llamaban, pues después más todavía, ¿no? Y es una figura que realmente, si lo piensas, no era ningún Robin Hood, como la gente se piensa, y bueno, se dedicaba a atracar todo lo que veía, a matar y a robar todos los bancos, trenes que podía, ¿no? Y bueno, lo de la idealización, pues sí, muchas veces tiramos como incluso llegando a pensar que el sur como que eran los buenos, ¿no? Digamos, ¿no? Como esa idealización romántica que tenemos. Pero bueno, realmente lo que decía antes, en el norte también había un miedo hacia los esclavos, aunque parezca mentira, sobre todo por la colonia irlandesa, ¿no? Porque veían esa liberalización como una amenaza, ¿no? A sus trabajos. Es como cuando el ferrocarril, ¿no? Se extendió por el oeste, que vinieron los chinos ahí a la costa oeste, a California. Pues claro, cogían trabajos más baratos. A poner lavanderías, ¿no? Eso es. Y entonces, pues... Lo hemos visto en Lucky Luke y en todos los cómics. Sí, de hecho yo también lo cuento. Hay un episodio en mi novela que narra esa historia, ¿no? De un chino que pone una lavandería y tal, ¿no? Y eso, y entonces pues realmente la esclavitud yo creo que fue consentida incluso por Lincoln, porque él ya dijo que llegó a decir que para él era la unión. Entonces dice, si tengo que lograrla a base de todos los esclavos, bien; si la tengo que lograr a base de a unos y a otros no, bien; pero si no libero ninguno, pues también bien, ¿no? Entonces él mismo lo decía. Entonces pues bueno, yo creo que lo que Lincoln temía era eso, era perder la unión del país, y más viendo que bueno, que los sureños pues hacían muy buenas migas con los ingleses y franceses en Europa, y esto pues estaba un poco a la expectativa. Por eso la batalla, volviendo a lo de Gettysburg, fue tan clave, ¿no? Porque los ingleses yo creo que estaban esperando un poco al resultado de esa batalla, porque hasta ahora el sur solo se estaba defendiendo. Entonces digamos que incluso les compraron algún barco y tal, no sé qué. Pero los ingleses yo creo que si hubieran vencido en terreno nordista, yo creo que habría cambiado el curso de la historia, y por eso Gettysburg se antoja como una batalla fundamental, yo creo. Ya como última pregunta, Óscar Brizuela, tenemos apenas un minuto y medio. ¿Qué hubiera sucedido si el sur gana la guerra? Pues bueno, nadie lo sabe, eso es, como se suele decir, política ficción, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo el norte se hubiera impuesto de alguna otra forma, ¿no? Yo creo que la esclavitud al final se habría abolido igualmente, y tal vez hubieran pasado más años, pero yo creo que al final Estados Unidos se hubiera vuelto a unir, y yo creo que más pronto que tarde hubiéramos llegado al mismo resultado, ¿no? Pero bueno, eso no se puede aventurar, porque al final ganaron los del norte, y bueno, y la historia es lo que cuenta, que ¿no? Sí. Bueno, en definitiva, la historia es bonita, es hermosa. Hubo casi pues más de 600.000 muertos, pero bueno, es parte del pasado y del que tenemos que aprender, como hemos hecho en los últimos minutos, junto con Óscar Brizuela Bello, autor de estas novelas La décima de Luisiana o Proveedores de almas, que nos acercan a conocer más de cerca la historia de Estados Unidos, esos años mediados del siglo XIX, con esa guerra civil americana y esa guerra de secesión. Óscar, como digo siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, Nacho, a ti por haberme invitado, y es un placer haber estado aquí. Cuando finalice esta emisión, tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. 26 de agosto de 1944. Un día después de la liberación de París, el general de Gaulle desfila por los Campos Elíseos. En torno a él, miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, oficiales, la muchedumbre, la euforia. También los vehículos de la división blindada del general Leclerc, half-tracks, semiorugas encargados de la seguridad del general. Cada uno lleva un nombre español. A la izquierda del general, el Don Quijote. Detrás, el half-track Le Pingouin, los pingüinos.
el apodo que los franceses solían dar a los españoles. Por último, el Half-Track número 40.655, el Madrid. Estos vehículos pertenecen a la novena compañía de la División Leclerc, llamada por todos y para la historia, la 9. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un documental de la televisión francesa, emitido aquí en España por Televisión Española, titulado literalmente La 9. La 9 era el nombre, como escuchábamos en la voz de este corte, de esa división blindada que fue la protagonista en la recuperación de la ciudad de París, en la liberación de París, en la mano de los alemanes, de los nazis. Y quizá este hecho, por ser republicanos, los soldados que iban al mando, al mando estaba Leclerc, que era francés, pero al ser los componentes españoles y, como digo, del bando republicano, quizás hasta hace relativamente poco no se ha hecho la historiografía suficientemente eco de esta heroicidad, porque realmente así lo fue, ¿no? Siempre vemos en películas cómo los americanos ayudan a la liberación de Europa, ayudado también de otras naciones, y luego pues en momentos clave, ¿no?, como esa liberación de París, nos olvidamos de que los españoles fuimos los primeros en entrar para llegar a los puntos estratégicos y, en definitiva, pues lo que a la postre ha supuesto la propia liberación de París. Carlos Ollero, bienvenido a Ser Historia. Muy buenas, ¿qué tal? Carlos Ollero me escribió hace unos meses un correo electrónico. Él es autor de una novela, Las derrotas de Elena. Yo conocía un poco de soslayo el mundo de la 9, de la novena, y viendo precisamente en internet el documental del que acabamos de extraer un fragmento, luego escucharemos otro, pues a mí se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Cómo la historiografía se ha olvidado de esos héroes, de los que tú, Carlos, hablas un poco también, de algunos de ellos en tu novela, Las derrotas de Elena. ¿Por qué ese olvido? Un poco lo decía yo ahora, ¿no? Por ser republicanos y ser del lazo enemigo, entre comillas, ¿no? Lo que hacía que nos hubiéramos olvidado de ellos. Sí, bueno, yo creo que realmente lo que pasó es que se quedaron entre dos aguas. En España nadie les reconocía, nadie les iba a reconocer desde el franquismo. Pero desde Francia tampoco les interesaba demasiado para su propio relato el reconocer que, en cierto modo, la participación de los excombatientes españoles en el ejército francés fue importante. Pero en ese desfile que veíamos, bueno, lo podemos ver en las imágenes, ahí estaban los primeros junto con... Sí, claro. La división blindada de Leclerc, que era la división que entró en París, pero es que a la cabeza de esa división Leclerc no dudó en poner a esta compañía, que era posiblemente de las mejores que había en esa división, y esa compañía estaba formada por 150 republicanos españoles al mando de un capitán francés que se llamaba Dron, y el resto de la división prácticamente, o sea, de la división, perdón, de la compañía era prácticamente española. No dudó en hacerlo porque fueron los primeros en entrar y fueron los que hicieron ese desfile triunfal detrás de Gaulle. Republicanos, tengo aquí anotado, con ideas muy fijas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues salieron de la guerra civil como derrotados, pero bueno, lo sentían muy muy dentro de sí, las ideas por las que luchaban, y es lo que les hizo, ¿no? Lo que les empujó un poco a luchar contra el fascismo, ¿no? En Europa en aquella época. Yo creo que era gente muy muy aguerrida, lo primero, muy concienciada también, pero yo creo que también, y en parte de eso también va la novela, es gente que se vio arrastrada por un tsunami primero en España, que fue la guerra civil, y luego un tsunami que les continuó arrastrando en Francia, porque muchos de ellos acabaron en Francia, acabaron en campos de concentración, en las playas del sur de Francia, y muchos tuvieron que elegir entre integrarse en el ejército francés, en la legión extranjera, o seguir en esos campos de concentración. Incluso luego, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, estuvieron en batallones de trabajo, es decir, fueron también unos supervivientes. Pero a pesar de ser unos supervivientes, nunca dejaron de tener la idea de volver a España y terminar la guerra que habían perdido o que habían empezado en el 36.
De hecho, de eso va un poco tu, el trasfondo más emocional de tu novela, ¿no? Sí. El hecho de que alguno pudo haber regresado. Sí, sí, bueno, el trasfondo de la novela es la historia de dos personajes muy jóvenes que se ven arrastrados por esas circunstancias históricas. Manuel y Elena, ¿no? Manuel y Elena. Y justo cuando iban a empezar una vida, como cualquiera de nosotros podemos empezar en nuestra juventud, pues todos tus planes, todas tus ideas se ponen patas arriba y la vida les lleva por un sitio muy distinto. Entonces ese es el trasfondo emocional, digamos, pero el trasfondo histórico es la guerra civil, las penas que pasaron después en Francia, porque en Francia tampoco fueron bien recibidos, y luego, por último, pues la pequeña justicia poética que representó que los primeros soldados aliados que entraron fueron efectivamente estos republicanos españoles. Te iba a preguntar, lo tenías bien notado, ¿cómo fueron recibidos? ¿No? Me dices que no muy bien. Imagino como sucede siempre, ¿no? En Francia, digo, me refiero. No, en Francia perfectamente. En Francia les paraban, porque de hecho la recuperación de París fue un poco sui generis, ¿no? Fue una batalla frontal en la que hubo un asedio ni nada de eso, sino que era... Los alemanes estaban medio abandonando ya París, quedaba mucha guarnición, pero estaban medio ya yéndose, el ejército aliado estaba muy cerca y fue llegando poco a poco, y Leclerc se cruzó con el capitán Dron, con el capitán de la 9 en un cruce de caminos, y le echó la bronca, le dijo, vamos a ver qué hace usted aquí parado, tire para París, que tenemos que estar allí hoy mismo. Y coja lo que tenga, su compañía y tres carros blindados más, y tire para París y dígales que estamos llegando, que ya estamos aquí. Entonces en París les recibieron de maravilla. Les paraban, les besaban, les agasajaban, porque estaban esperando, porque no sabían que eran españoles, hasta que no hablaban, claro. Pero ellos iban vestidos con uniformes americanos. Estados Unidos era el que había uniformado y armado a todas estas divisiones que no eran propiamente americanas. Le he hecho la misma pregunta a muchos de nuestros invitados. Bueno, quiero decir que lo decía al principio, ¿no? Agradezco muchísimo el correo que enviaste. No eres el primero ni serás el último. Hay mucha gente que dice, bueno, pues a lo mejor es un programa inaccesible porque está en una emisora grande, pero siempre respondemos a la gente, y son muchísimos los que han tenido la posibilidad de pasar por estos micrófonos, pues enviando un simple correo, ¿no? Proponiendo su trabajo, que a mí me pareció pues una historia muy muy emocionante, ¿no? Lo de la 9, pero tú no eres historiador, no eres periodista, eres físico, eres más informático. Sí, bueno, ¿cómo acaba uno ahí? Tengo un perfil un poco esquizofrénico. Bueno, sí, tengo formación de ciencias. El trabajo o la necesidad de tener un trabajo me llevó a la informática, y en concreto soy profesor de ciclos formativos, además. Pero eso no quita para que la historia y las humanidades siempre me han gustado, me han llamado la atención, me han llamado. Siempre he leído mucho, la literatura me gusta, escribo, aparte de esta novela histórica, pues un relato también. Bueno, pues creo que no hay por qué encasillarse, ni hay por qué decir, bueno, yo es que me dedico a esto y todo lo demás es inaccesible. Bueno, es que además la historia de la 9, por ese halo de romanticismo, por ese halo de heroicidad que decía antes, pues lo tiene todo, ¿no? Para crear los personajes y un escenario para hacer una novela histórica, y desde el punto de vista emotivo también, y quizás también por lo desconocido, ¿no? que es, estoy convencido de que mucha gente que nos escucha, nosotros lo hemos comentado alguna vez en nuestro programa, hemos hablado de la 9, pero quizá los que no nos siguen con la asiduidad desconocían de que los españoles fueron los primeros, ¿no? Es algo que realmente te llena de orgullo, ¿no? En una batalla como en una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que esos españoles valientes fueran, más allá de las ideas políticas que se tengan, eso no tiene que ver nada, ese sea de un lado o de otro, pero sí que fascina, ¿no? Es un momento de la historia muy desconocido y que fascina de por sí, ya seas de ciencias o de humanidades. Sí, vamos, yo creo que eso da igual. Y bueno, y por ejemplo, Toulouse también fue recuperada por guerrilleros españoles. Quiero decir, la mayoría de la guerrilla del sur de Francia, por la zona de Toulouse, por ejemplo, eran republicanos españoles también. Quiero decir que hay mucha historia
que se ha olvidado directamente. Yo la historia de la 9 la conocí a través del libro de Belín Mezquida, que posiblemente sea el libro que ha dado el pistoletazo de salida para empezar a recuperar esta historia. Uh-huh. Ese libro de Belín Mezquida que se llama La 9 y que habla detalladamente de los verdaderos protagonistas, de los con nombres y apellidos. Y a mí me parecía increíble que no hubiese sabido nada hasta hace 5 años o 6, bueno, 6 o 7 años, algo así. Me parecía increíble que eso no se supiese, que eso es algo que en cualquier otro país yo creo que no ocurriría. Desde luego. El hombre que se apoya en su vehículo es el capitán Raymond Ron, francés libre de la primera hora y uno de los pocos franceses de la compañía. Ron es el comandante de la 9. En el diario de campaña de ese día anota: la compañía española, la primera en penetrar en la capital, ocupa en el desfile un puesto de honor. El 24 de agosto, las defensas alemanas habían obligado a Leclerc a detenerse a pocos kilómetros de París. París se ha sublevado. Había que entrar a toda costa en la capital. Leclerc lanza en avanzada a su novena compañía, la 9. Unas horas más tarde, los half-tracks Guadalajara, Brunete, Ebro, Santander, Teruel alcanzan victoriosos el ayuntamiento de París. A bordo, un centenar de hombres, casi todos republicanos españoles. Amado Granel, Fermín Pujol, Ramón Gualda, Miguel Campos y muchos otros. ¿Por qué la historia no ha querido recordar sus nombres? Nombres españoles, como escuchábamos en este nuevo fragmento del documental La 9 de la televisión francesa, emitido aquí en nuestro país por Televisión Española. Carlos Ollero, autor de Las derrotas de Elena, en donde se toca este tema. ¿Algunos de ellos regresaron a nuestro país o todos se quedaron en Francia? Porque algunos incluso los hemos visto en algunas entrevistas ya muy mayores, casi centenarios, y yo no sé, lo desconozco, si alguno pudo regresar. Sé que, por ejemplo, Amado Granel murió aquí en España. Amado Granel era el segundo de la compañía, era teniente. Había sido, no recuerdo ahora mismo el grado militar que tuvo aquí en la República, pero mandó una brigada mixta y en la compañía 9 era el segundo. Y él murió aquí en España, murió él era de la zona de Levante, de Alicante, de Valencia, y murió en un accidente de tráfico por ahí, en los años 60, creo recordar. Ahora mismo desconozco si alguno volvió, pero si volvió fue algo muy circunstancial, muy puntual. La 9 realmente, es muy triste decirlo, pero se fueron quedando por donde fueron cayendo. La 9 desembarcó en Normandía, desembarcó en Omaha a finales de julio, a principios de agosto, el 1 de agosto, por ahí desembarcó. Y hizo el final de la batalla de Normandía, en la Bolsa de Falais y por ahí. Y según iban cayendo heridos, pues prácticamente se iban quedando allí. Luego lucharon también en la recuperación de Estrasburgo y llegaron hasta el Nido del Águila de Hitler. Hay una serie muy conocida y que me parece muy buena, que se llama Hermanos de Sangre, que es sobre la 101 aerotransportada americana. Y hay un capítulo en el que llegan al Nido del Águila y dicen que les iban a, que tenían que tomar por la mano a los franceses, es decir, llegar antes que los franceses. Esos franceses era la división blindada de Leclerc. Y de hecho, en el libro de Belín Mezquida sí que se habla de que la 9 llegó allí. Lo que yo ya no sé asegurar es si antes o después que los americanos, pero sé que alguno de la 9 se llevó, o por lo menos se indica en ese libro, que se llevó algún recuerdo del Nido del Águila. Seguro que más de uno hablaba español y en lo que pudiera algún bocadillo de chorizo, seguro que se comieron allí. Sí. Conociéndonos, seguro que la tradición, por mucho que estés fuera. Pero muchos se fueron, y caían heridos en algún sitio y cuando se recuperaban, pues es que no tenían realmente dónde ir. Se convirtieron en apátridas. No podían volver a España, era impensable. Pero tampoco eran franceses. Luego sí que el Estado francés les fue
les fue otorgando la nacionalidad, les fue reconociendo de cierta manera, porque que al fin y al cabo habían sido luchadores del o parte del ejército francés, pero casi todos se quedaron por allí, se quedaron en Francia. Uh-huh. Un poco de eso también hablas en tu novela, ¿no? Las derrotas de Elena, esas, ese paso de los años que es capaz de separar y de romper familias, en este caso, como el amor de los protagonistas, ¿no? De Manuel y Elena. Sí, el libro tenía otro título, muy distinto, que muy acertadamente el editor me dijo que le diese una vuelta, y al final el libro se convirtió en la historia de Elena, en la historia de la protagonista, porque el que está en las batallas, el que está en la guerra es Manuel, pero la que sufre también la guerra y esas batallas y toda esa época y ese tsunami del que he hablado antes es Elena, igual que Elena, muchas otras Elenas que hubo en aquella época, que se quedaron solas, que se quedaron con hijos, que se quedaron sufriendo situaciones muy complicadas de soledad, de abandono incluso. Entonces el libro acabó siendo el libro de Elena, por eso se llama así, Las derrotas de Elena. Y también queriendo utilizar ese doble sentido de derrota en cuanto a perder, pero también en cuanto a la derrota náutica, es decir, a seguir un camino, ese es el sentido que tiene este libro, el de las derrotas de Elena, porque no solamente es de pérdida, sino que también es de el camino que te va llevando, en el que te lleva la vida de un lado para otro. Ese es la razón del título. Bueno, esas derrotas de Elena, ese nombre de Elena, que podríamos aplicarlo a cientos de miles de mujeres, claro, en aquella época. Ya hubieran sido esposas o familiares protagonistas de la 9 o de otras o de otros momentos, tanto de la Guerra Civil como de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues todos los que estén interesados en ampliar, en conocer un poco más la historia de la 9 y sobre todo el marco histórico en el que se rodean en esos años 40, lo podemos hacer a través de esta novela, Las derrotas de Elena, publicada por Discursiva, cuyo autor Carlos Ollero Sánchez ha compartido con nosotros micrófono aquí en esta máquina del tiempo, en Ser Historia. Carlos, lo dicho, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros por darme esta oportunidad también de hablar del libro en vuestro programa. ¿Has visto ese? El del avión verde. Creo que me acabo de enamorar. Me parece muy bien. Así mientras os besáis yo le podré robar el avión. ¿Montarte en una de esas cosas? Tú estás chiflada. ¿No te gustaría volar como un pájaro? Flotar sobre la nada, moverse en tres dimensiones, tiene que ser muy emocionante. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos aquí en Ser Historia y lo hacemos no desviándonos del mundo de esos héroes, de esos grandes deportistas que casi semana a semana nuestra compañera Cristina García nos trae aquí a nuestros micrófonos. En esta ocasión, William Angus, un futbolista escocés, el primero en conseguir la Cruz de la Victoria, todo un hito en la historia militar y sobre todo en la historia del deporte. Vamos a escucharla. No sé si hoy en día podríamos imaginarnos a gente como Messi o Cristiano Ronaldo obligados a dejar la liga para irse al frente de batalla. Algo impensable, ¿verdad? Pues eso fue lo que le pasó a nuestro protagonista de hoy, William Angus. William Angus fue futbolista. Ahí se acaban las similitudes con los grandes astros del deporte rey de hoy en día. No le tocó conocer el cómodo siglo XXI, ni ganar millones de euros por temporada. Tampoco ganó un Balón de Oro. Entonces, de hecho, ni siquiera existía el famoso galardón. Lo que a él le tocó fue dejar los campos de fútbol e irse al frente, al de la Primera Guerra Mundial. Corría 1914 y el sonido protagonista era este.
William Angus nació en 1888 en la localidad minera de Armalade, en Escocia. Su destino, todos pensaban que sería un minero toda su vida, al igual que su padre y su abuelo. Pero con 23 años pudo dejar la mina para convertirse en futbolista profesional, su verdadera pasión. En 1912, con 23 años, fichó por el primer equipo del Celtic de Glasgow, el equipo de su vida. William Angus apenas pudo jugar dos temporadas. Por esa época comenzaba la Primera Guerra y el ejército de Gran Bretaña se formaba con jóvenes de entre 19 y 30 años para combatir contra los alemanes. William Angus no fue una excepción. A finales de 1914 entró a formar parte de la infantería ligera de las Highlands y fue enviado al frente de la Primera Guerra Mundial, al conflicto de las trincheras, del barro, de la lucha cuerpo a cuerpo, y en el que avanzar apenas una centena de metros solía tener un desproporcionado coste de vidas humanas. Fue ahí, en medio de esa matanza, cuando el joven futbolista escocés William Angus destacó por encima del resto por su heroicidad. William Angus y sus compañeros se encontraban en Givenchy, Francia, muy cerca de la frontera con Bélgica. Su compañía estaba apostada en una trinchera a escasos 70 metros de las líneas alemanas. Los británicos decidieron lanzar un ataque para hacer retroceder a los alemanes, pero estos adivinaron sus intenciones y detonaron una mina que abrió un enorme cráter. Cuando se hizo el recuento, se dieron cuenta de que faltaba el teniente James Martin. El teniente Martin era de Carluke, la localidad escocesa en la que William Angus se crió. Ambos fueron al colegio juntos y se conocían desde niños. Así el cabo Angus se ofreció a acudir a rescatarlo desde su posición, aún veía que se movía. Sus superiores le prohibieron ir a por él explicándole que era una muerte segura. A William Angus eso le dio igual. Se ató una cuerda a la cintura para que sus compañeros pudiesen tirar de él y rescatarlo si moría o era gravemente herido, y así, arrastrándose por el suelo, pudo llegar sin ser visto hasta la posición del teniente Martin. Lo primero que hizo fue quitarse la cuerda y atársela al propio Martin. Le dio de beber brandy y se preparó para incorporarlo y regresar a la trinchera. Cuando se erguieron, los alemanes se dieron cuenta y comenzó un bombardeo. Ambos consiguieron llegar de nuevo junto a sus compatriotas británicos, pero gravemente heridos. A pesar de esto, los dos sobrevivieron. William Angus nunca más pudo volver a pisar un terreno de juego. El jugador del Celtic de Glasgow, que sufrió más de 40 heridas de bala, perdió un ojo y el pie derecho por salvar a su teniente y amigo. Tras dos meses en el hospital y antes de ser enviado a casa, supo que le concedían la Cruz de la Victoria, la más alta condecoración que se entrega en Gran Bretaña a soldados que hayan desempeñado su función con especial valor en el combate. Aquella acción convirtió a Angus en el primer escocés en recibir la Cruz de la Victoria de manos del rey, condecoración que a día de hoy ocupa un lugar muy destacado en el Museo Nacional de la Guerra de Escocia. Volvió a casa convertido en un héroe y así vivió hasta su muerte. Sobre la vida de William Angus no se ha hecho ninguna película, hay muy poca documentación y apenas se le dedican algunos minutos en algún documental. De todas formas, la suya fue una historia de trincheras, de las miles de ellas que acontecieron durante la Gran Guerra. Películas como La Gran Ilusión, Johnny cogió el fusil o la famosa Senderos de Gloria de Stanley Kubrick ofrecen una imagen más o menos certera de la terrible contienda. Nos dan una idea de lo que vivió nuestro futbolista, que se convirtió en el primer escocés en ganar la Cruz de la Victoria, William Angus. Da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht. Mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das Bruto, amigo mío. He venido en cuanto he sabido que estabas en Roma. Casio, qué sorpresa. No me he movido de aquí. Ven, recuéstate. ¿Deseas un vino? Gracias, Bruto. Nunca osaría rechazar un vino de tus bodegas. Ser Historia con Nacho Ares.
todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER. Momias al descubierto es el título de una serie que D-Max va a emitir a partir del próximo 9 de julio en su canal en abierto, en donde el egiptólogo Rami Romani nos acerca quizá una de las mayores pasiones que ha sentido el hombre a lo largo de la historia, y sobre todo su interés por conocer el pasado, el mundo de las momias. Este investigador, Rami Romani, lo que hace es recorrer el mundo entero siguiendo las huellas de esos cuerpos ancestrales que nos dejan, pues como hemos comentado muchas veces en nuestro programa, ese punto de conexión, ese puente directo entre el pasado y nosotros mismos, una manera de conocer cómo fue la realidad histórica del ser humano hace miles de años, y sobre todo intentar conocer y hacer un poquito más de historia a través de sus protagonistas. En uno de los capítulos nos acerca a una de las necrópolis, la de las nubes, de la perteneciente a la cultura Chachapoyas en Perú, una cultura, bueno, que tuvo su momento de esplendor entre el año 1000 y el 1500 de nuestra era, y que cuenta con algunas de las momias más espectaculares que podemos ver en la actualidad en cualquier museo del mundo. Analizaré las momias de los pobladores de las nubes con la directora del museo Leimebamba, la arqueóloga y experta en momias Sonia Guillén. Me apasionan las momias, Sonia. ¿Cuántas tenéis aquí en el museo? Ahora 230. Vaya. Fijaos en esto, es impresionante. Son tan diferentes. Fue un hallazgo único, porque no esperaba encontrar momias en un lugar con un clima tan húmedo. Aquí la materia orgánica se descompone muy, muy rápido, pero estas momias estaban ocultas en mausoleos. ¿Dónde? En lo alto de las montañas, en lugares de difícil acceso, con vista a una laguna. Ya que el agua era para ellos un símbolo religioso de unión con los orígenes. Estas momias yacían en 6 mausoleos en la montaña, a 91 metros sobre la Laguna de los Cóndores. Otro grupo de momias fascinante es el de las momias de Yuyayaco, en Salta, en Argentina. Un espacio vinculado a la cultura inca, que no siempre está vinculada a Perú, y que debido a lo vasto del imperio inca, que se extendió por esa parte más occidental del continente suramericano, pues también dejó sorpresas en esa montaña, en la cima, en donde, pues, rodeado de hielo, aparecieron estas niñas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en Ser Historia, pero que cuyo relato, cuya investigación todavía nos sigue sobrecogiendo. Me siento como un astronauta. ¿Listos? Solo exponen una momia cada cierto tiempo para evitar que pasen demasiado tiempo expuestas a los rayos ultravioleta. La sala en la que se encuentra debe estar a menos 20 grados Celsius y no podemos pasar más de 20 minutos en el laboratorio porque nuestra temperatura corporal eleva la temperatura ambiente. Estas medidas impiden que las momias liberen agentes patógenos que llevan 500 años dormidos, microorganismos portadores de enfermedades como la neumonía, la tuberculosis o la fascitis necrosante. Son tan diferentes vistas de cerca. Veo el color de uno de sus ojos. El izquierdo está medio abierto y tiene restos de hoja de coca en los dientes. Es un privilegio poder hacer esto. Estas momias formaron parte de la ceremonia Capacocha Inca, un misterioso ritual cuyo nombre significa obligación real. Todos los pueblos pagaban impuestos al Imperio Inca enviando oro, plata y tejidos a la capital, Cuzco. Pero el sumo sacerdote también pedía niños para sacrificarlos en sus rituales. Ellos eran las ofrendas más puras que se les podían hacer a los dioses. Hay muchos lugares en los que se hicieron sacrificios cerca de Cuzco, pero estas momias son una anomalía.
fueron halladas al otro extremo del imperio. El viaje a pie duraba... Esto y mucho más lo podremos disfrutar en The Max, en abierto, a partir del 9 de julio, en una nueva serie dedicada a las momias, titulada Momias al descubierto. Pocos segundos quedan ya para alcanzar las 3 de la mañana, las 2 en la comunidad canaria. Damos paso a nuestros compañeros de noticias y tras el boletín nosotros intentamos seguir aquí haciendo un poquito más de historia. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares. El profesor Wilson quiere averiguar por qué ninguno de los evangelios gnósticos acabó en la Biblia. Cree que las respuestas yacen mucho más atrás, en el mismísimo origen de la Iglesia. Es difícil reconstruir las primeras etapas del cristianismo. Hay muy pocas pruebas físicas para ello. Pero últimamente, un suelo de mosaico de una de las primeras iglesias del mundo ha sido descubierto a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, en Megiddo. Pero el profesor Wilson tiene un problema. La iglesia fue descubierta entre los muros de una prisión israelí de máxima seguridad. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de National Geographic dedicado a la figura de María Magdalena, en donde se nos habla de una iglesia que podría ser quizá una de las primeras iglesias conocidas, ubicada a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, en esa cárcel cerca de Megiddo, el lugar en donde tuvo una de las batallas en la historia de la antigüedad más conocidas a mediados del siglo XIV, pero que en esta ocasión nos hace viajar a esas primeras comunidades, a esos primeros intentos de formar una nueva iglesia, un nuevo conocimiento, una nueva filosofía, un nuevo pensamiento, como vamos a desbrozar en los próximos minutos, como hacemos siempre con Javier Alonso, que es nuestro biblista particular. Javier Alonso, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, un placer como siempre. ¿Cómo nos tenemos que imaginar esas primeras comunidades que yo decía ahora? Bueno, las primeras comunidades a los pocos años, incluso a los pocos meses de la muerte de Jesús de Nazaret, en realidad no se han separado del tronco madre que es el judaísmo. Lo que vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, incluso ya cuando está predicando a gentiles que no son judíos, es que los centros de reunión siguen siendo las sinagogas, tanto dentro de los judeocristianos, es decir, judíos de nacimiento, practicantes de la ley judía, que creen que Jesús es el Mesías, como dentro de aquel grupo de gentiles que se han convertido y que intentan cumplir al menos parte de la ley, los centros de reunión son las sinagogas. Y en esas sinagogas es curioso porque compartían espacio judíos estrictos con judeocristianos. Ellos no se reconocían unos a otros como religiones diferentes. En aquel momento no podemos hablar todavía de que el cristianismo sea una religión separada del... Hoy para nosotros es difícil de comprender, pero ¿qué es lo que hacía a una persona hace 20 siglos, hace 2000 años, cambiar de creencia? ¿Qué es lo que ofrecía de nuevo el naciente judaísmo cristiano del judaísmo más tradicional? Bueno, para un judío, digamos que simplemente es ir un paso más allá. En las creencias judías está la idea de que
de que va a aparecer un Mesías, de que Dios va a enviar un Mesías. El problema es cómo va a ser este Mesías, si es un rey, es un guerrero, de esto hemos hablado muchas veces. Sí. Si es un sacerdote, si incluso puede ser más de uno, puede ser varias figuras. Pero en realidad es tan simple como pensar que hay algunos judíos que llegan a la conclusión de que Jesús de Nazaret es este Mesías anunciado en los textos del Antiguo Testamento. Ese es el empeño, sobre todo, por ejemplo, del evangelista Mateo. Todo su evangelio está orientado, y él mismo lo hace, cita los pasajes del Antiguo Testamento que en su opinión, corroboran esta idea. Jesús de Nazaret es el Mesías anunciado a todos los judíos. Aquellos que crean en él simplemente están dando un paso más allá. Aquellos judíos que no crean en él, pues siguen estancados. Eso respecto a los judíos. Respecto a los gentiles, el siglo I es lo tenemos que ver con, digamos, con un mercado religioso con múltiples ofertas. Muchas de ellas son religiones salvíficas. Es decir, te están ofreciendo una salvación de tu alma o una salvación más allá de esta vida. El problema es que todas estas religiones normalmente eran cultos mistéricos reservados a unos pocos que conocían los ritos iniciáticos, y normalmente estaban también ligados a cierto poder adquisitivo. ¿El cristianismo qué hace? Pues basta con creer que Jesús es el Mesías, arrepentirte y comportarte de acuerdo a estas nuevas ideas para garantizarte una vida eterna. Y esto es imbatible, porque es barra libre de salvación para todos, no es algo exclusivo como eran las religiones mistéricas. Muy fácil y muy barato. Eso desde luego, muy barato. Claro. Imagino que esos elementos comunes que había en un principio, tanto en el cristianismo, pues con las religiones más cercanas, que tú lo explicas muy bien en tu libro Las cinco caras de Dios, publicado por Arzalia, el papel de los símbolos, el papel de los iconos, también tendría su papel, nunca mejor dicho, no valga la redundancia. En un principio compartirían mucha de esa iconografía, muchos de esos simbolismos. Bueno, el judaísmo carece prácticamente de iconografía. Encontramos ciertas representaciones, por ejemplo, florales o alguna estrella de David, pero sobre todo en un contexto funerario. Los cristianos sí, los cristianos que empiezan a utilizar sobre todo dos signos. Uno es el de la cruz y en los primeros momentos sobre todo el pez. El pez que es un acrónimo de una formulación griega de Jesús, de la idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios Salvador. Ellos, eso, yo creo que había una película, no sé si en Quo Vadis, por ejemplo, que es una película de los años 50, ya aparece la representación de que dos cristianos se reconocen si dibujan un pez en el suelo. Pero esta iconografía no es estrictamente judía, sino que la adoptan los cristianos para diferenciarse dentro de un grupo muy similar a ellos. Además, por lo tanto, vemos que los cristianos dan un paso más allá, ¿no? Y se quieren separar de esa tradición más conservadora, más tradicional del judaísmo, añadiendo pues aspectos nuevos, ¿no?, en su forma de pensar, en su filosofía, que es precisamente la adopción de símbolos con los que fueran identificados o con los que ellos también pudieran identificar ese paso, esa conexión, esa comunicación con la divinidad. Sí, pero la diferenciación con el judaísmo yo creo que tiene además una vertiente política muy importante que no se puede obviar, y es que los judíos entre el 66 y el 70 y luego en el siglo II otra vez, en la década de los 30 durante el reinado de Adriano, libran dos guerras contra Roma tremendas. Cuestan una enorme cantidad de recursos humanos y de dinero a Roma y les granjea una muy mala fama dentro de todo el Imperio Romano. Entonces, los cristianos llega un momento que no les interesa que el resto de pobladores del imperio, de ciudadanos romanos, los vean como judíos. Son ellos los primeros que dicen, no, nosotros no somos judíos, nosotros ya somos otra cosa, para diferenciarse de este pueblo que tantos problemas ha dado y que tantos quebraderos de cabeza provocó a los emperadores de los dos primeros siglos. No solamente un problema estrictamente religioso, sino evitar que caiga sobre ellos las represalias de la autoridad romana por las revueltas judías.
En el marco de esas revueltas, imagino que también empezarían a surgir nuevos espacios en donde llevar a cabo sus ceremonias, ya bueno, pues poco a poco distanciadas o separadas de la tradición judía. Decías antes, que es una cosa que a mí me ha dejado un poco pizcueto, yo desconocía que esas primeras iglesias al mismo tiempo eran sinagogas. Imagino que con el paso del tiempo se irían separando e irían, bueno, pues adaptando nuevos espacios, ¿no? Quizás pues espacios más románticos, como veíamos en la película de que mencionabas, de Quo Vadis, donde pues en catacumbas, en cuevas, pero poco a poco también irían construyendo sus propios espacios, sus propios edificios. Sí, yo creo que en esa película, es que hace mucho que la vi, no me acuerdo bien, pero creo que en esa película también aparece una representación de lo que serían las primeras comunidades cristianas, no en catacumbas, que también, sino en lo que se llama Titulus. Títulos, la palabra título, que eran viviendas particulares donde se reunían a celebrar la Eucaristía, es decir, una comida ritual religiosa y a rezar las plegarias habituales ya en nombre de Jesús y no dentro de un contexto estrictamente judío. Son viviendas particulares. Ese es el primer momento en el que el cristiano, sobre todo en Roma, en Occidente, empieza a separarse de los judíos y a celebrar las ceremonias propias en espacios específicos. No se pueden considerar todavía estrictamente iglesias. Los primeros lugares de reunión, aparte de estas casas, lo de títulos viene porque normalmente tenían el nombre del propietario de la casa. La aparición de estos lugares es más o menos contemporánea a la aparición del otro gran fenómeno que distancia al cristianismo del judaísmo, que es la adopción de un canon de textos nuevos. Los cristianos del primer siglo no tienen Nuevo Testamento. O sea, se ha escrito el Nuevo Testamento, pero no tienen, estos textos no tienen la categoría de canon equiparable a la Biblia hebrea. En el momento que se crea un canon cerrado y ya tienen sus propios libros sagrados, también surgen sus propios espacios sagrados. Se van distanciando gradualmente del judaísmo. Tenemos libros diferentes, tenemos espacios diferentes y encima, en estos textos, en muchos de los evangelios, vemos cómo se cargan las tintas sobre la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús. Cuando esto es una cosa que ya hemos hablado muchas veces en tu programa, y ha hablado también Antonio Piñero, que desde el punto de vista histórico es obvio que la muerte de Jesús es una responsabilidad romana. Pero el cristianismo marca distancias con el judaísmo de esta manera, cargando las tintas sobre la responsabilidad judía. Wilson quiere averiguar más cosas sobre esta primitiva iglesia cristiana. Se trata de un mosaico particularmente rico. Hay muchísima información. Hay una serie de inscripciones en el suelo del mosaico. Una mujer le dio una mesa a la iglesia en recordatorio del divino Jesucristo. Se trata de un grupo de fieles que opinaban que Jesús era divino, que él era Dios. Este es el argumento decisivo. Aquí pone que Gianos era un centurión romano, y lo que hizo fue dar dinero de sus propios fondos, de su propio bolsillo, para construir este mosaico. Eso es muy interesante. Muestra que el cristianismo tuvo bastante influencia entre el ejército romano. Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de National Geographic dedicado a la figura de María Magdalena, en donde se nos habla de esa iglesia primitiva, quizá la primera iglesia conocida como tal, que hoy se encuentra en Megiddo, en Israel, dentro de un recinto carcelario de difícil acceso, pero que ya ha sido excavado y estudiado por los expertos, en donde aparecen esos mosaicos con figuras que lo vinculan directamente con el cristianismo. Javier Alonso, biblista, tú conoces este lugar, has leído y has trabajado un poco sobre esta iglesia primitiva. ¿Por qué estaba ubicada ahí, en ese espacio tan aparentemente en medio de la nada? Sí, bueno, sí lo conozco. Estabas comentando eso de que es de difícil acceso. La verdad es que es difícil acceso dependiendo de qué crimen hayas cometido, porque como está al lado de una cárcel, pues ya depende, hay una selección de crímenes. Es una cárcel militar, además, o sea, tienes que ser soldado y haber cometido algún crimen, y entonces puedes visitar los restos de esta iglesia todos los días. Pero bueno, sí, la iglesia la conozco. O sea, quizá no sea exactamente la más antigua. Hay otra más o menos que podría estar aproximadamente en la misma época, que es la de Dura Europos, en Siria. Pero en cualquier caso es uno de los primeros ejemplos de un edificio dedicado exclusivamente a la función de
lugar de reunión de los cristianos. ¿Por qué Megiddo? Indudablemente, la cuna del cristianismo es Israel, es Jerusalén. La comunidad primitiva es la jerusalemitana, que aquellos que consiguen huir de la destrucción del año 70 se marchan a Pela, una ciudad en la actual Jordania, o se desperdigan por ciertos centros del territorio. Megiddo, lo has comentado tú antes, efectivamente, es el lugar de la famosa batalla de Tutmosis III, pero Megiddo es Har Megiddo, es el monte de Megiddo, y de ahí viene Armagedón. Es un lugar citado en el Apocalipsis como el lugar donde va a tener lugar la gran batalla definitiva entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Con lo cual, el cristianismo primitivo, que es una religión que está pensando en una llegada, en una vuelta inminente de Jesús, en un fin del mundo inminente, el lugar tiene mucha lógica. Es como coger primera línea de playa para esta batalla final y para todo lo que va a ocurrir. De hecho, aún hoy en día, en el siglo XXI, hay muchos grupos religiosos, sobre todo norteamericanos, que visitan el yacimiento de Megiddo, que es un yacimiento del bronce y del hierro, y no les interesa nada lo que están viendo allí de las piedras, sino que se asoman y desde el monte ven la gran llanura y preguntan a los guías que dónde va a ser la batalla. Es una... 21 siglos después todavía tenemos gente que cree que esa batalla va a tener lugar exactamente allí y preguntan por dónde va a ser. Y quizá ese es el motivo de que se construyera esa iglesia allí y no en otro lugar. Uh-huh. Es llamativo, ¿no? Como una tradición, me atrevería a decir casi que más una superstición, ¿no? Que una leyenda pues siga calando de una manera tan 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 intensa 20 siglos después. En este último corte también escuchábamos un dato que ya era conocido, ¿no? El hecho de que el cristianismo se difundió por todo el orbe conocido de entonces a partir de las legiones romanas. ¿Por qué crees que caló de una manera tan intensa en los legionarios romanos esta nueva fe, esta nueva religión, para que luego ellos mismos se encargaran de alguna manera, ¿no? de expandirlos por toda Europa o el norte de África? Bueno, yo no sé si el legionario es un terreno especialmente abonado para admitir esta creencia. Lo que es un medio perfecto para poder transmitirla a través de todo el imperio. Me imagino que el legionario romano tipo es el prototipo de habitante del imperio en este momento. Pero claro, son ellos los que viajan de un lugar a otro y transmiten creencias. Normalmente no es una gente con demasiado poder adquisitivo, con lo cual no se pueden permitir esto que hablábamos antes de los ritos mistéricos. Y al final lo que tiene el cristianismo es una oferta imbatible dentro de este mercado de religiones del siglo I. Es gratis, es fácil, porque en este momento el cristianismo no tiene estas complicaciones dogmáticas que van a dar lugar a todas las herejías del siglo III y IV, ni a las discusiones bizantinas de los siglos V y VI. Es una creencia más básica en hay que creer en Jesús, en la muerte por nosotros. Va a venir pronto, nos comportamos bien y a esperar el fin del mundo. Es fácil, es barato y encima es de imposible comprobación. Y me explico. Te están ofreciendo la salvación eterna, pero eso es una salvación indemostrable. Nadie ha vuelto del más allá para contarte que efectivamente te has salvado. Con lo cual, el que no se puede demostrar, en el fondo, aunque podría parecernos un punto débil, es un punto fuerte de este producto, porque no lo puedes desacreditar. Te vas a salvar, vas a tener una vida eterna, pero no hoy, la vas a tener mañana, cuando te mueras. Y es muy fácil. El hecho de que los legionarios, fueran como eslabones, ¿no?, de esa cadena de trasvase de información, en el caso de la difusión del cristianismo, hizo que poco a poco... No, pero no solo del cristianismo, porque con el mitraísmo hacen lo mismo, es decir, son cadena de transmisión de las religiones salvíficas. En el caso de las iglesias, imagino que también iría un poco acompañado, tendrían ese mismo recorrido paralelo, ¿no? Poco a poco, a lo largo del siglo I, II, III, empiezan a aparecer esas pequeñas iglesias, esas pequeñas comunidades, esos títulos, como decías antes, que se fueron extendiendo con profusión a lo largo y ancho del orbe conocido de entonces.
Sí, se transmite a través de las... Hay dos vehículos de transmisión, indudablemente. Las legiones son los que más rápido se mueven y luego están los propios predicadores. El cristianismo es algo que surge de Judea y se expande por todo el mundo mediterráneo, imitando el sistema de predicación. Primero el de Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar por la tierra de Israel, y luego el modelo misionero de Pablo. Hay que viajar, hay que ir a nuevos lugares, hay que predicar y convertir. Y una vez que conviertes, imitas modelos. No vas a crear un modelo nuevo en cada lugar, sino que vas repitiendo estructuras, modelos y lugares de culto, tal y como has hecho en el lugar anterior en el que estabas. Pablo lo hace al principio saltando de sinagoga en sinagoga, pero los predicadores ya del siglo II pues tendrían que imitar este nuevo modelo, pues de crear de las reuniones en las casas familiares y luego en pequeños edificios ya adaptados para estas necesidades. De todas formas, estamos en un momento en el que todavía el cristianismo no está autorizado dentro del Imperio Romano. Por eso son tan interesantes iglesias como la de Duro Europos o la de Megiddo, porque todavía estamos en una época en la que incluso en algunos momentos se sufren persecuciones. Podríamos decir ya, Javier, para ir acabando, que en esos primeros siglos había cierta desazón en la comunidad judía, había cierto, no voy a decir hartazgo, ¿no?, pero se cansaron un poco de esa idea tan conservadora y abrazaron pues un nuevo judaísmo que en definitiva derivó en el cristianismo. Bueno, los judíos del siglo I, muchos murieron del siglo I y del siglo II, muchos murieron defendiendo sus ideales contra Roma en estas dos guerras. Los que sobreviven, que sobre todo es el judaísmo fariseo, lo que hace sobre todo es analizar que por qué si ellos estaban defendiendo a Dios, Dios les ha abandonado y ha permitido que fueran derrotados. De ahí surge un nuevo judaísmo sin templo y más basado en la piedad y en el estudio y en el cumplimiento de la ley. Pero indudablemente hay cierto hartazgo y el cristianismo ofrece un consuelo que el judaísmo, por su esencia, no ofrece. Una salvación. No se habla tan claramente de ello, aunque en realidad el cristianismo está hablando de conceptos judíos. El cristianismo hace mucho más hincapié en esta salvación, en esta facilidad de alcance de una felicidad en el más allá, que el judaísmo, en cambio, precisamente pasa de puntillas e insiste mucho más en un cumplimiento estricto y puntilloso de la ley judía, y ya veremos luego qué es lo que ocurre. Indudablemente es más atractivo para una persona que ve que su mundo se desmorona. Y atractivo es intentar acercarse 20 siglos después a los inicios de nuestra propia tradición, de algo muy muy cercano, ¿no? Lo hemos hecho a partir de esta iglesia, quizá una de las primeras aparecida en Megiddo, un lugar pues con ese halo de, me atrevería a decir, casi de malditismo, ¿no?, por todas las ideas que hablaban de que iba a ser el foco a partir del cual iba a surgir el final de los tiempos, el lugar en donde antes decía, al comienzo, me he dado cuenta luego, dije a mediados del siglo XIV, a mediados del siglo XV, con la batalla de Tutmosis III, la batalla de Megiddo, en donde tuvo lugar uno de esos encontronazos entre dos grandes potencias del mundo antiguo, y que marcó también, puso otra muesca en la historia del lugar. Todo esto de las iglesias, de las primeras iglesias de ese cristianismo primitivo, hemos hablado en los últimos minutos junto con nuestro invitado Javier Alonso, biblista, autor, entre otros trabajos, de Las cinco caras de Dios, publicado por Arzalia. Javier, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, es un placer. Llegamos al final de un nuevo programa de Ser Historia en la cadena SER. Hemos hablado de la reina de Saba, de la guerra de secesión americana, de esa división blindada que fue la primera en entrar en París tras la liberación de la capital francesa por los aliados, de las primeras iglesias
en los primeros siglos del cristianismo. Ya sabéis que si lo queréis volver a escuchar, lo podéis hacer a través de nuestra página web www.serihistoria.com. Ahí vais a encontrar los podcasts y todas las formas de contacto con nosotros. Como siempre, Fermín Agustí estando en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta la semana que viene.